las mañanas de Marilú, programa matinal co que experta toda Galicia. O programa matinal co que experta toda Galicia. Publicidade, falábamos de fenómenos paranormales e non abandonamos o tema porque agora mesmo visítanos un fenómeno anormal. Con todos vostedes, o alcalde de Pazos. Moi buenas, que tal, Marilón? Como estás? Que tal, alcalde? Que guapa estás, eh? Gracias. Estupenda, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está bien, que me eches en todo, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, un poco cansado, porque vengo de Londres y todo va yendo un poco y al lag. Ah, porque fue usted don terro de reiña, ¿no? Fue don terro de velor y de reina Isabel, pero tuve que dar vuelta. ¿Aló? O me había que esperar a Lina Cola 15 horas. Digo, ¿cómo va a estar o alcalde de Pazos haciendo cola? Por favor. Pero qué vergüenza. Hombre, perdona, pero que fixo cola hasta Beckham, ¿eh? Pero Beckham es normal que nunca ir a estar en la casa, mira con quién está casado. Que de mí eso, no. Eso entiendo. Eu, se estuviera casado con Victoria, también prefería hacer 20 horas de cola que estar en la casa. No, pero pues Beckham fixo 12, ¿eh? 12 horas, tuvo tiempo ahí. Beca. Sí, señor. A mujer, cuando veo en España, que dijo, España huele a ajo, decía ella. Pues se ven a Pazos que cheira a purín, que no vería al día 12. Bueno, Marilu, bueno. Alcalde, la verdad que da gusto telo de nuevo aquí en este programa después de este parón estival. ¿Qué tal o verán en Pazos? Pues muy bien, la verdad que en Pazos fue un verán espectacular. Mira que escoitei que a xente se queixaba de que da seca. Seca, sí. Non houve seca en Pazos. Ah, no? No. A única Antonia, que deron unha pedrada na cabeza que quedou seca. Pero son os cativos xogando. Dixi, o home cabreouse moito. Son nenos xogando. No, pero a ver, cando falamos de seca, falamos de escaseza de auga, alcalde. Eu a auga na tolero tampouco. Dixo-me o médico, outro día, dixo-me o médico, ten que beber usted 3 litros de auga ao día. Apuntei-me a piscina, claro, senón para min é imposible. A mí é imposible beber 3 litros de auga. Bueno. Moi ben, alcalde, usted sempre dando exemplo, verdad? Sí, e nesa línea quere seguir o Concello de Pazos, por eso quero anunciar que esta próxima fin de semana temos un gran festival en Pazos. ¿Ah, sí? No Concello de Pazos. Un festivalazo que vai ser un exitazo a nivel mundial. ¿Qué festival? O Nada de Nada Fest. Nada de Nada Fest. Nada de Nada Fest. Un fin de semana entero, viernes, sábado, domingo, sin nada de nada. Porque a xente leva un brao, que para arriba, para baixo, fiesta aquí, fiesta lá, fiesta aquí, festival de aquí a lá, un fin de semana sin nada de nada. ¿Y cómo es? Sin música, sin festas, sin nada, sin calimocho, sin cervezas. Y esto no vas a creer. No, ¿qué? Sin que actúen hasta Xugueiras. ¡Espectáculo! ¿Dónde ves tú esto? ¿Eh? Apúnteme. Único concello de Galicia sin que actúen hasta Xugueiras. No fue fácil esto, ¿eh? Ellas cobran por actuar 30.000. ¿Sí? Nos, porque non viñeran, démoslles 40.000 euros. Alcalde, vamos a ver. Ahora xa vamos a falar en serio, pero de verdad que nese festival non vai haber nada. Nada, xa que se chama así Marilú. Nada de Nada Fest, pero vamos a ver. Tú pensas que te engaño? Mira o cartelazo que temos. Nada de Nada Fest. Pazos, días 24 e 25. Puñamos 2 días, porque máis días para non haber nada tamén me parecía moito. Tal. Eu creo que con 2 días está ben. E pois queda todo este espacio por aquí para a publicidade. A nada publicidade. Nada de Nada Fest. Cuidado, o cartel costoume 300.000 euros. 300.000 euros? 300.000 euros os carteles. Bueno, quitellos para o Hospital Novo. ¿Os 300.000 euros? Sí, porque íbamos a hacer un hospital más grande en Pazos, pero al final no vamos a hacer, porque yo dime cuenta de una cosa que no se deu de cuenta a xente.
canto más grande o hospital, más enfermos hay. ¿Tú caes un hospital pequeño? Hospital de Ribeira. ¿Dónde hay más gente? ¿No de Ribeira o no de Vigo? No de Vigo. Canto más hospital más grande, más enfermedad hay, más enfermos hay. Nos fixemos un hospital en Pazos de 2 camas. Pero atención, fixemos como se fai sempre aquí en Galicia. Hospital de 2 camas, plazas de aparcamiento, 1. E tiño unha curiosidade, canto vai costar o abono, a entrada para o festival? O abono dos 2 días, por nada de nada, 150 euros. Podes comprar o abono ou comprar o primer día solo e depois o segundo. Pero bueno, eu creo que se vas o primer día, non vas querer ir o segundo, seguramente. Por eso preferimos vender o abono, sí. Pois nada, alcalde, pois de verdad que lle desexo moitísima sorte nesta innovadora proposta que do Concello de Pazos. Pero che digo que en Paso vamos agora, vamos cos tempos, vamos co mundo, estamos mirando cuidar do planeta. Pero deste, non de Mercurio ni de Marte, que ian por saco todo, non, deste planeta. Os franceses neso van moi avanzados, son imbéciles, pero van moi avanzados e nos vamos, queremos ir na vanguardia tamén. Queremos facer unha campaña en Pazos que se chame Pazos Limpo. Ah, pois eso está ben, non? Eso entendo que iredes pola contaminación e estas historias, non? De contaminación dos coches... Non, os coches non. Limpo de coches non. ¿Os coches contaminan? Sí. No, tú te lo no garaxo y no contamina nada. No, o que contamina non son os coches, o que contamina é a xente, as personas. Ajá, pero entonces é espazo, Pazos, espazo limpo, de que? De xente, limpo de xente. Todo o mundo fuera de Pazos. Vou coller a xente, todo o mundo fuera do concello, todo o mundo fuera. E volverán cada 4 anos a meter un sobre nunha urna, un sobre que lles vou dar eu xa. O sea que pretende quedar usté solo en Pazos. O pueblo completamente sin xente. Usted solo. Cando queira repoblar de xente, que queira volver a procrear que haxa cativos e xente, chamo aí un chaval que está en Ribeira ahora e xa metemos todos para arriba e te fora. Sí? Sí, perdón, dime. A 6. No. A 7. Ah, pero estades seguros. Eh? Sí? As mañás de Marilú acaba de recibir unha información que contradí todo o que está dicindo o alcalde de Pazos. Por favor, que pase a nosa compañeira Gloria Senra. Aterrador, sinistro, horroroso, pavoroso, horrendo. Sinistro. O do alcalde de Pazos non ten adxectivos. Non ten adxectivos, pero tú acabas de dicir 7. Que trata de ocultar o alcalde de Pazos? Que se agocha detrás deste macabro plan? Equipo de investigación ten as respostas dentro imaxe. Este é Paco, desatrancador de Pazos. Segundo os veciños, podería ter atopado petróleo en Pazos. Hai que cuspir. Hai que cuspir para falar unha persoa. É que me taladran. Xa, despois do ensayo, tuve que ir duchar. A ver, agora. Diga, diga. O que quere vostede quedar co petróleo? Dime. Vostede quere quedar co petróleo? É que meteronlle moita pé. Meteronlle moita pé. Que petróleo, hombre? Por que pretende
que da con petróleo de Pozos. ¿Qué petróleo? ¿Para qué quiere un petróleo? El petróleo no vale para nada, si fuera gasolina, pero el petróleo, ¿para qué quiere un petróleo? Tranquilo, alcalde, tranquilo, porque Gloria, creo que nos traes otra teoría. Gloria. Espeluznantemente cierto, sí. A segunda teoría, o alcalde de Pozos. O alcalde de Pozos podría querer. No diga muchas veces Pozos, fago un favor. O alcalde de Pozos quiere asfaltar el povo entero para hacer una macroleira parking. Este plan es más oscuro que a maquillaje de Paco Lodeiro. Quiere convertir o concello en un parking para poder facilitar el acceso. Os habitantes, dos concellos veciños que quieren ir a playa. Pregunto. A ver, Gloria, ¿qué parking? ¿Qué leira parking para ir a playa? Pazos está a 200 kilómetros do mar. Esa idea tan estúpida que a volver na campaña electoral la próxima. Pero para, porque hay una tercera hipótesis, ¿no es así, señora Gloria? Sí, 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 bueno, sí, pero, sí. ¿Qué esconde, Gloria? Silencio. Atención a esta imagen. Tomámosla ahí unos minutos. Sí, es lo que parece una plantación de eucaliptos. O alcalde de Pazos quiere convertir Pazos en una plantación de eucaliptos. ¿Esto es cierto, alcalde? Sí, esto sí. No, no, no quería decir, pero es verdad. Sí, es pues esto es un escándalo, alcalde. ¿Por qué fai esto? ¿Por qué o fai? Pues planté todo Pazos de eucaliptos. Sí. Porque pideumo Dios. Dios mío, foise ya cabeza completamente. Si esto fue o domingo, fui a misa, ainda no entraron a misa, y ya desde fuera, llamóme Dios, fíxeme, ps, ps. Alegréme moito que me llamara, que no fixera falta entrar en la iglesia para que te llamara Dios. ¿No? Sí, sí. E díxome, alcalde, fálico. Mon, mon. O sacamos a aquella señora de aquí o no podemos. Pues falóme Dios en la iglesia, falóme Dios. Pero ¿qué le dijo Dios? Díxome, alcalde, fai una arca. Una arca. Una arca. Como a de Noé. ¿Eh? Como a de Noé. No, como a de Indiana Jones, no te jodas. Una arca. Una arca. Díxome Dios, fai una arca de eucalipto macizo. Para un momento, pero o eucalipto tarda mucho en medrar. ¿Cómo va usted a hacer la arca? Díxome él que no tenía presa. Tranquilo, que plantara eucalipto, que después de aquí a 10 años fixera arca que me daba marche, que no tenía que apurar. ¡Aterrador! ¿Qué trata de ocultar Deus con todo esto? ¿Va a mandar a Jesucristo para salvarnos? No. Dixo que o seu fillo no quería mandar porque ahora a chavalada no aguanta como antes. Entonces esos chavales no están como antes. Un chaval dos años 90 estaba borracho, vomitaba, tomaba un café y seguía tomando cubalibes. Eso ahora no. Eso ahora no. Ahora lo chufamos. Ahora no aguanta. ¿Y a quién te han pensado meter en arca? Díxome que meter en arca a dos políticos de cada partido. Y también, por si morría algún, a Toni Cantó, que vale para cualquiera. Sabes que te vas palo movendo y no te. Alcalde, tengo que decirle que todo esto que está contando Sonia suena a patraña pura y dura. Patraña pura y dura, efectivamente. Si no tiene nada que ocultar, que venga Deus y no lo confirme. ¿Quiere que venga Deus? ¿Deus? Pues que venga Deus y que obeja. ¡Deus! ¡Aparécete! ¡Ho, ho, ho! ¡Papá Noel no! ¡Deus! Ahí ven. Ahí ven. ¿Qué? Ahí ven, ahí ven. Ahí ven. Ahí usted. Ahí lo tienes. Ahí lo. Para.
pero Dios é un fantasma. Fantasma é un mozo de peleteiro. Este é un fenómeno. Este é un santo. Atención, por favor. Exclusiva. Dios fala nas mañás de Marilú. Isto é periodismo. Chúpate esa, Ferreras. Moi bien. Anonadada. Estupefacta. Están se acabando as pilas a Gloria Senra. Por primeira vez, Gloria Senra queda sen palabras. Alcalde. Silencio. Alcalde. Calaos todos. Vai falar Deus. Dime, maestro. Un novo mandamento vos traigo. Vocaliza, maestro. Un novo mandamento vos traigo. Plantade eucaliptos. Así en el Bierzo como en Salvatierra. Dixo él. Marilú, que? Caiche de burro ou non caiche de burro? No, alcalde, eu de verdade teñolle que... É ou non é Deus? De verdad, un nuevo mandamiento, pido... plantar eucaliptos aquí en el Bierzo como en la tierra. Pídolle disculpas, hombre. No veo nome, no nome de todo programa, no nome de Gloria. Sí, 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 no perdón, nome, perdón. No nome de todo el mundo, de verdad. No, cuando falo, las nuestras más sinceras disculpas, de verdad. No pasará, no pasará. ¿Eh? ¿Qué tal oficio?